La Procuraduría Agraria atendió a diputados y senadores en 2020 mediante un diálogo sustantivo y en apego al reglamento interior aprobado desde septiembre del año pasado respecto a coyunturas o conflictos agrarios de acuerdo con el registro y el sistema de control de gestión de la dependencia federal. Mediante acuerdos, ambos colaboran en la promoción de la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia agraria, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, en los terrenos nacionales, las colonias agrícolas y ganaderas y en la propiedad privada rural de México. El año pasado, el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal atendió 50 solicitudes del Poder Legislativo, entre los que destacan elección de órganos ejidales, promoción de asambleas de formalidades especiales, remoción de órganos de representación y vigilancia y regularización de tierras en Quintana Roo. Asimismo, la solicitud de indemnización por expropiación en Sinaloa, regularización de tierras en San Luis Potosí, por invasión de tierras ejidales en esta entidad, por actos ilícitos de órganos de representación y vigilancia relativos a venta ilegal de tierras en Chihuahua. Además, se presentaron solicitudes a la dependencia por inconformidad por sentencia del Tribunal Superior Agrario y solicitud de asesoría y orientación de migrantes para cesión de derechos en el estado de Oaxaca. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, las solicitudes han disminuido, aunque destacan las siguientes peticiones: remoción de los integrantes en ejidos, mediante asambleas ilegales, audiencias de ejidatarios con autoridades de la Procuraduría Agraria, despojo de tierras, investigaciones y análisis científicos sobre las consecuencias y el impacto que trae la instalación de empresas en núcleos agrarios, revisión de falsificación de actas de asambleas e intervención para conciliación a conflictos entre comunidades. La Procuraduría Agraria también orienta a los sujetos agrarios para la realización de gestiones o trámites administrativos en las materias que, sin ser de su competencia, deban realizar ante otras autoridades administrativas de los tres órdenes de gobierno. También coadyuva, y en su caso, representa a los sujetos agrarios en asuntos y ante autoridades agrarias. Asesora sobre las consultas relativas a la realización de actos jurídicos que se celebren entre sujetos agrarios, individuales o colectivos, o entre estos con terceros, cuando dichos actos se encuentren regulados por la ley o previstos en otras leyes que incidan en el ejercicio de sus derechos agrarios. Orienta en la defensa legal de sus derechos agrarios ante las autoridades jurisdiccionales. Acompaña a los sujetos agrarios mediante la emisión de opiniones sobre los proyectos para la aportación de tierras ejidales o comunales a sociedades civiles o mercantiles en términos jurídicos y de equidad.